tal, amigos? Bienvenidos a Cine y Series 21, otra vez acá. Como todas las semanas, vamos a estar durante media hora dialogando acerca de cine y de series. Insisto, en esta ceremonia que ya hace más de 3 años compartimos en nuestra casa, en el canal Orbe 21, y que de alguna manera tiene que ver con esto, ¿no? Con que ustedes de aquel lado puedan disfrutar esta suerte de intercambio muy particular, porque de lo que hacemos en definitiva es de hablar de películas y de series y compartir temáticas relacionadas con esos discursos que nos permitan disfrutarlos un poco más y que ustedes también al final del día, al final de este programa, se encuentren con una lista de recomendados. Así que, sin más que decir, distiéndanse y los invito a que vean lo que tenemos preparado para el día de hoy. Y Disney Plus empieza a jugar cada vez más fuerte en todo el mundo. Se había focalizado, esto lo venimos diciendo hace rato, en Estados Unidos. Quedaban varios continentes, entre ellos el continente latinoamericano, que nos tiene a nosotros esperando acá por el desembarco de esta plataforma con todos sus productos y particularmente con sus nuevas experiencias en términos de series. Así que por un lado eso, que va a llegar el 17 de noviembre a la Argentina y el resto de Latinoamérica, y por otro lado decir que antes, unos días antes, esta semana, el 30 de este mes, arranca la segunda temporada de The Mandalorian. The Mandalorian es básicamente una pequeña joyita en bruto que tiene Disney y que de alguna manera es quizás el discurso mejor conformado en términos de lo que es Star Wars, ¿no? Cuando se habla de Star Wars, obviamente estamos hablando de Disney en los últimos años, que tomó la franquicia, que la compró y que hizo el cierre de algo que todos quienes éramos fanáticos o estudiosos del tema Star Wars y que lo venimos siguiendo desde muy muy chicos, estábamos esperando, que era, bueno, ese famoso episodio 7, 8 y 9. En el medio ocurrieron cosas, algunas muy muy satisfactorias, como fue Rogue One. ¿Y por qué era tan buena Rogue One? Porque fue de alguna manera la estética y a los inicios del espíritu Star Wars. Bueno, The Mandalorian, de alguna manera, esta serie que se ubica cronológicamente en el periodo post el regreso del Jedi, bueno, ahí han logrado, a través de los productores, principalmente de Dave Filoni, bueno, este genio detrás del universo Star Wars, este tipo que tiene todo en su cabeza, pero también tiene el espíritu y la estética, que es lo que no se tuvo quizás con los proyectos en las películas, ¿no? Entonces, se ha logrado realmente condensar toda esa cosa, por un lado desde la estética fílmica y por otro lado, desde la estética en términos de la puesta en escena, a eso me refiero, y por otro lado, desde la temática, la historia, en definitiva, de un western, y la primera Star Wars, sobre todo lo que es el episodio 4, ¿no? A New Hope, y también The Empire Strikes Back, sobre todo, tienen ese espíritu de western, y esto es lo que le trasladaron a The Mandalorian, precisamente con uno de los personajes más tangenciales, pero más fuertes del universo Star Wars, que es Boba Fett. No el Boba Fett mismo, sino el mandaloriano, esa suerte de orden de cazarrecompensas a la que pertenecía este personaje. Bueno, se le dio vida a partir de un nuevo carácter y la forma que se le dio en esta serie fue realmente un éxito. Viene la segunda temporada y Dave Filoni, también junto a Jon Favreau, que se puso a cuestas el proyecto como productor, idearon una nueva técnica, o aprovecharon una nueva técnica de filmación que tiene que ver con el viejo back projecting, con lo cual, por la iluminación, por el recurso, se acercaron muchísimo más a esa cuestión real, a esos efectos primigenios de Star Wars que tanto los fanáticos queremos ver reflejados y que se alejan de esa cuestión del CGI y los efectos por computadora que por momentos saturan y cansan. Al respecto, escuchemos lo que dijeron Dave Filoni y George Lucas en una entrevista. Lo que vamos a escuchar son dos testimonios concretamente. El primero tiene que ver con este y es un off de George Lucas en esa entrevista donde hablaban de Las Guerras Clónicas, esa excelente serie animada
que hoy se está disponible dentro de Disney Plus, estuvo disponible durante mucho tiempo en Netflix y que de alguna manera recupera ese espíritu de Star Wars original. Por eso es tan buena. Ese fue el disparador para que Dave Filoni, a partir de su experiencia y el trabajo conjunto con Lucas, pensara el Mandalorian. We weren't making this for television. We were making it for the big screen. I said, think of this as a feature. Everything about it, style, attention to detail, the lighting, everything is done at a feature level, even though it's going on television. Y, por otro lado, lo que dijo un señor, director, si se quiere, y también muchas veces actor, en este caso está como actor invitado el señor Werner Herzog, nada más y nada menos, sí, el mismísimo Herzog, que hace un papel interesante en los primeros episodios de la primera temporada, y dijo esto respecto de esta interacción con esa suerte de mini Yoda que es el objeto que debe proteger este Mandaloriano. Así que veamos los dos testimonios. I've seen it on the set and it's heartbreaking. It's heartbreakingly beautiful, and it's a and I saw two technicians operating it remote. One was for the eyes and the mouth, and the other one was for other facial expressions. It's a phenomenal technical achievement, and beyond the technological achievement, it's heartbreaking. It made you cry when you saw it. Y dicho esto, ahora ya nos metemos en lo que se viene. Lo que se viene esta semana, este fue el último adelanto de The Mandalorian. Stand down. I'm here on business. I need your help. I've been quested to bring this one back to its kind. If I can locate other Mandalorians, they can guide me. This is no place for a child. Wherever I go, he goes. Damos vuelta a la página y nos encontramos ahora con Sofía Coppola. Todo lo que siempre ofrece esta gran, gran directora de cine es para prestar atención. Y como ha sucedido con muchísimos directores de cine este año, particularmente, sus películas se han estrenado en sistemas de streaming, en lo que es el On Demand. Bueno, ahí es donde llegó la última película de Sofía Coppola, que se llama On the Rocks, que tiene obviamente a su actor fetiche, al señor Bill Murray, como un protagonista. Nuevamente, una temática que le interesa a Sofía, la de el padre viejo en algún lugar, si se quiere, poco responsable con sus deberes de padre, que se reencuentra con una hija ya con hijos, o sea, con sus nietos, con un matrimonio que está de alguna manera con algunas cuestiones particulares, pero es básicamente el encuentro de un padre y una hija también ya mayor. El padre, obviamente, es Bill Murray, la hija es la excelente Rashida Jones, que aparte de ser una gran actriz, es la hija de Quincy Jones, ¿no? Es productora y también guionista, muy, pero muy, muy buena artista en todo sentido. Buena, digo, en su característica principal en términos del talento que tiene para todo lo que lleva adelante. Y la verdad, no es de lo mejor que ha ofrecido Sofía Coppola, pero sí tiene ese toque distintivo de su cine y quizás se distendió un poco, se relajó un poco y nos entregó una muy, muy linda comedia. It's nature. Males are forced to fight, to dominate, and to impregnate all females. Maybe he's just not interested in me anymore. Impossible. For women that are most beautiful between the ages of 35 and 39. Great, so I have many months left. Really? You're back in town. Been busy? Yeah. Got a lot going on. Do you? He should be worshiping the ground you walk on. And if he's doing something dishonorable, you need to know. What if Dean's just busy? I'm in a rut. That's it. I think we should follow him. What? I think you better see him in action. This is your idea of incognito? Coming through!
Here's the plaza. This is the place to have an affair. It has the most exits. Exits on 3 streets. Can you just act a little less excited about this? Because this is my life. Oh. It might be falling apart. I don't know why women get plastic surgery. Because of men like you. Mm-mm. I prefer the factory original. Yeah, and every other make and model. Thank you. I'm going to take that as a compliment. Are there two? Ooh, scared me.